aquí me encuentro con el señor Edwin Colón. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa por su mente ahora? Ahorita por la tarde me dijeron que llegaron los bomberos y nos dijeron que el sitio estaba muy lleno y que no podía entrar una persona más. Y yo me fui y me fui a celebrar. Bueno, ese gran triunfo que hemos tenido ya el día de hoy. Cuénteme un poquito qué pasó ahí. Hablando seriamente, yo entiendo que varias cosas pasaron aquí. Una es que si alguien tenía alguna duda de que los carros importados podían traer más público de los carros americanos, pues creo que se equivocaron. Ya lo probamos. Dos es que Rocky, la gente de PAC, hay que quitarse el sombrero. Porque la verdad el caso es que nos han dado una lección de lo que es decir y no hablar. Me explico. El PAC, que nadie se equivoque, él te corre con quien sea, donde sea y cuando sea. Y lo probó aquí. Así es. Yo entiendo de que tuvieron un poquito de más mala suerte, la presión y la estrategia de loquito pues triunfaron. Y luego se enteran de qué estrategia estamos hablando, era cómo se acomodó en la luz, los 10 segundos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ha cogido loquito? Loquito es loquito, tú lo sabes, él es un hombre que no le importa ni ganar ni perder, él compite. Y por eso que te digo que el evento ha sido tan bueno y yo creo que ha sido tan bien respaldado. No nos olvidemos que ya Jimmy bajó los 5-9 y eso hay que aplaudirlo. Ya tenemos un humilde corriéndote un 6-0. Y tenemos un sinnúmero de corredores de hace muchos años aquí compitiendo con los jóvenes y dando cátedra de que todavía están duros. ¿Qué usted cree que va a pasar esta noche? Porque tenemos tantos autos, tanta competencia, tanta algarabía aquí en el Orlando Speedway. Hay que felicitar primero que nada al público. Ha estado lloviendo 2 días y medio y aquí están. ¿Qué va a pasar esta noche? Yo no tengo ni idea, porque es que puede pasar cualquier cosa, pero les puedo decir que los que son campeones tienen que tener mucho cuidado con los que tienen mucha experiencia. Así que yo lo único que te puedo decir es que yo voy a buscar el récord, eso sí. Nosotros con el Cobalt vamos a estar buscando el récord ahorita, ya mismo. El humilde está aquí para buscar los 5-9. Y el carro que nosotros queremos ver, pues le va a tocar ahora con Carl, que no va a ser fácil, pero es buenísimo porque Carl va a obligar a Rafaelito a darle para abajo ahora. ¿Y qué queremos? Pues si Carl usualmente te puede correr un 6-6, 4 pistones, que sería un récord para un rotativo, pues let's see what happens. Vinimos a poner en práctica toda esa teoría que hemos tenido durante este año. That's it. Bueno, mi gente, ya lo han escuchado, el señor Colón. Así es que nos vemos en la pista y muchas sorpresas vienen. Bueno, mi gente, aquí me encuentro con Isaías Rojas. Isaías, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa por tu mente en este momento ahora cuando tienes muchísimo peso en tus hombros? Bueno, estamos, ¿verdad?, muy contentos con los logros, el equipo de trabajo hasta el momento. El carro corrió 5.94, nueva marca personal. Estamos básicamente un setup nuevo, es un carro nuevo todavía para nosotros, no tiene muchos pases, el motor es nuevo, que esperamos poco a poco mejorar si se puede. ¿Has tenido alguna dificultad en adaptarte a este nuevo auto? No, básicamente el carro pues es un auto que ya yo venía, lo conozco por muchos años, gracias a Dios un carro muy bueno, un carro que corre muy bien, la adaptación no fue tan mala, pues sino el proceso de los fallos que aparecen, el proceso de comenzar toda una combinación nueva. ¿Con quién te toca correr? Este es un segundo pase para ti, ¿verdad? Sí, este es la segunda ronda. Me toca con el auto de Don Omar, de William Landrón. Tremendo equipo de trabajo. Sé que, ¿verdad?, también van a dar el máximo. Y nada, esperamos también poder representar bien. Bueno, pues. El último pase, que estaba el carro en el aire, después de los 60 pies, ¿le tuviste que quitar? Bueno, jugué un poquito con el acelerador. El carro salió sin fuerza y luego abrió, se levantó bastante, le quité un poquito, pero pues pudimos llevarlo, gracias a Dios, pues me mantuvo derecho.
Bueno, pues te deseo muchísima suerte. Y ¿qué mensajito le quieres enviar a toda esa fanaticada? Que déjame decirte que cuando te paras al frente de las luces, se paran. No, estamos muy agradecidos. La fanaticada ha sido espectacular. No sé, ¿verdad?, cómo agradecerles, pero el apoyo de ustedes lo sentimos y pues por esa es la razón que lo hacemos. Además de que no es algo que nos gusta, es una razón más especial todavía que pues le guste a ustedes, que es la fanaticada. Bueno, mi gente, pues ya lo saben, la teoría y la práctica, la fórmula del éxito. Y aquí tenemos un buen ejemplo, Isaías Rojas del Team MedTech Lab.